La Oficina de Migraciones, que se encuentra apostada en la zona primaria de la ciudad de Encarnación, ya cuenta nuevamente con la totalidad de sus funcionarios para una posible reapertura del puente internacional. Realmente estamos expectantes a la reapertura que se podría dar entre el día jueves o viernes, ¿verdad? No tenemos la certeza al 100% que va a ser mañana o viernes, pero estamos más que ansiosos que todos, ¿verdad? En que esto se vuelva a normalizar. Estamos a la espera también de nuestra directora general, la licenciada Ángeles Arriola, que estaría arribando en el día de mañana y probablemente se quede hasta el día viernes trabajando con todo el equipo aquí. Todo lo que compete al servicio de limpieza, al mantenimiento de todos los equipos informáticos, que se está poniendo a punto del 100%, tanto para el ingreso como para la salida, que se va a volver a reutilizar eso. Realmente este puesto de control en especial del año pasado, de octubre, hace un año, es un paso libre, cumpliendo los protocolos sanitarios, ¿verdad? No así lo que es la frontera argentina, que es mucho más rígido. Estamos expectantes al nuevo protocolo argentino. Básicamente nosotros en el lado paraguayo tenemos mucho más flexible. Todos estamos expectantes, todas las instituciones que componemos el centro de fronteras, la ciudadanía en general. Ustedes sabrán que tenemos familia, amigos al otro lado y también los posadeños, lo de la gente de Misiones. Tenemos el mismo idioma, la misma costumbre, así que esto va a ser un día de fiesta, realmente. Se maneja incluso la información de que mañana la directora nacional de Migraciones, Ángeles Arriola, visitaría la ciudad de Encarnación.